para el día de la mujer, porque sé cómo es la cosa. Un saludo para ellas porque son las lindas rosas. Pues yo creo que sí, realmente la mujer de ahora es muy diferente. Creo que la mujer de hace unos años era más de la casa, una mujer más responsable, que en este momento no se puede generalizar, pero creo que la mujer anteriormente tenía más valores y tenía más formación. El hecho de que la mujer se haya vuelto muy dependiente, ya no depende tanto pues de los hombres, ya se han vuelto muy independientes económicamente, y eso es una virtud muy, muy bacana, pues, porque anteriormente la sociedad era muy machista. Bueno, felicidades a todas las mujeres, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y saludos a mi mamá, a mi mujer y a todas las mujeres de la familia y del Oriente Antioqueño. A ver, hombre, sí, en el momento pues la mujer ya está más dada también a la diversión, digamos el billar también en sí, pues que es un deporte para todas las personas. Ah, qué bueno, felicitaciones para todas las damas. Que las mujeres son hermosas. ¿Qué más podemos decir? Que más le dijéramos a las mujeres. Que no hay palabras para ellas, todas son hermosas las mujeres. Bueno, muchas felicitaciones para todas las mujeres de Marinilla. Las modas de vivir y de manejar en la calle, y todo en la calle. Todos en la calle, todos en la calle. Nadie en la calle. Eso me parece, no, a mí me parece muy rico. O sea, la mujer igual se ha profesionalizado. Y pues lógicamente pues ahorita se está desarrollando en campos que anteriormente no se hacía. Entonces creo yo que es de suma importancia, o sea, todos igual tenemos oportunidad de estar en diferentes campos. Hombre, un feliz día, espero pues que la pasen muy bien, les deseo con mucho gusto. A ver, ya no hay tanto machismo, ¿no? Se ha educado mucho al hombre para que la mujer y el hombre sean igualmente competitivos y haya mucha igualdad entre ambos. Hay muchos logros de la mujer actualmente, ¿podríamos resaltar alguno? Políticos, miramos que ya hay muchas mujeres en el Congreso, en el Senado de la República. Por ejemplo, si vamos a hablar a nivel mundial, miremos que hay presidentas mujeres ya. Y igual en el campo social, las mujeres ya se desempeñan también como médicos, como cualquier otro profesional. Pues yo creo que sí, o sea, se ha perdido mucho en lo que es la feminidad y las oportunidades que ha presentado la sociedad en este momento a las mujeres es las mismas que tienen los hombres como tal. O sea, cualquier mujer puede desempeñar cualquier cargo que esté desempeñando algún hombre, y el ejemplo lo tenemos por ejemplo aquí en Conhidra. Esta semana nomás entra una mujer, una niña que es técnica del SENA y entra como operadora de planta de tratamiento a hacer las mismas funciones que hacemos los hombres. O sea, se ha dado una igualdad. Antes había un pensamiento muy distinto y recatada la gente y el machismo, y yo creo que ahora sí, lo que se admira uno mucho, o yo personalmente como persona, es la feminidad de las mujeres. La mujer tiene que guardar esa feminidad como el hombre tiene su forma de ser también. O sea que eso es, pero qué oportunidades y cambios sí han habido. Y a todas las mujeres y a todas las que nos acompañan, a nuestras esposas, hermanas, madres, amigas, un feliz día y gracias por todo lo que hacen por nosotros y por aguantarnos. A todas las mujeres en su día, un feliz día. La mujer es la más bella flor del jardín de Dios. Dios les bendiga a cada una de ellas. Para el Día de la Mujer nosotros no podemos tener más que una felicitación de todo corazón, desde lo más profundo del alma. Sabemos que es lo más precioso que tenemos en el hogar, en la calle, en el trabajo. Nuestra sociedad debe aprender a elevar el goodwill, la posición social de nuestra mujer, de manera que esté mejor tratada, que tenga más oportunidades de empleo, más oportunidades de capacitación y sobre todo que la política familiar esté mejor orientada. En el Día de la Mujer, Central de Carnes les quiere desear a todas un feliz día, que Dios las bendiga y que me les vaya muy bien. Bueno, hoy un saludo muy especial a todas las mujeres de Marinilla, del Oriente y de Antioquia. Es un día muy especial, porque
más allá de lo que a veces lo quiere convertir el comercio en una cita para vender cosas, es un momento y es un día para reflexionar sobre la verdadera importancia de la mujer en nuestras vidas, en la vida de la sociedad, como constructora de familia, como constructora de paz. Igualmente, en esa reflexión que hay que hacer en el transcurso del Día Internacional de la Mujer, hay que buscar cómo a través de todos los medios, del Estado y de la sociedad civil, reivindicamos los derechos de ellas como seres que tienen igualdad de condiciones en la humanidad a la de los hombres. Felicitaciones a todas las mujeres. Las amamos, las queremos y son fundamentales en el ejercicio de nuestra vida y en la formación de nuestros proyectos de vida.